aste nagusia bakarra dago amargauekoa munduan. Yeah.
Muchas gracias. Ustedes se preguntarán. Yo me llamo José Antonio. José Antonio Nieves. Ustedes se preguntarán, ¿qué hace este señor aquí? O lo que sea. Pues yo les voy a explicar. Que sin querer aburrirles y de manera breve les cuento. He venido a dar una sorpresa. No a ustedes. He venido a dar una sorpresa a la que han venido a ver, a la del cartel. Que por fin me he liberado de ella. Que no era fácil, porque la señora es más folclórica que un botijo de Zamora. ¡Ay, qué alivio! ¡Uf! Cualquiera aguanta a la noruega. Yo la llamo la noruega por ese pelo que lleva, que no se sabe si es rubio, albino o la sobrina de Brigitte Bardot. En 40 años que estoy con ella, he pasado de verdad muchos apuros. Me acuerdo en Ponferrada, que llegamos a hacer una gala y dicen, por prevenirla, señora, cuidado con el agujero. Se tapó el culo y se cayó una zanja. Tontorrona, qué boba, más que boba. Y luego nos invitaron a las dos a la bilbaína y como es tan torpe yo la dije, tú nena por señas, cuando venga el camarero y digan ¿qué quiere cenar? Tú repites lo que yo diga. Me preguntan y me dice, ¿usted señora qué va a cenar? Pues yo le dije, melón con jamón. Y dice, ¿usted? Y dice, yo igual que mi amiga, sandía con mortadela. Boba. Más que boba. Así que no es nada fácil. Luego, fíjate si es tonta, que una amiga de ella, del estilo de ella, la pidió 3.000 euros para hacerse la cirugía. Y ahora no les puede cobrar porque no la reconoce. ¿Cómo se puede ser tan tonta? Y cuando fue a Cruces y la dijeron, bueno, ella dijo, doctor, quiero que me haga un reconocimiento. Y la dijo el doctor, siéntate, maricón. La reconoció al momento, oye. Sin embargo, venga, podéis aplaudir, ¿eh? Es que hace caso. Así que ya digo que mi convivencia con ella ha sido terrible. Me acuerdo también que en Neguri había un bar por allí que se llamaba El Cubitas. ¿Os acordáis, nenas? Y se fue al servicio y vio la C de caballero, la S de señora y una M muy grande. Desde ya es hora que hagan justicia con nosotras. Abrió la puerta y se cayó al mar. Hay que ser boba. Es que es boba, nena. Boba. Y cuando me dijo que tenía piedras al riñón por acostarse con albañiles, cabrona, si te llegas a acostar con un fontanero, tienes aquí, vamos, una apertura. Va, es increíble. En fin, yo ahora el tema que os vamos a hacer, ¿os acordáis vosotros de un cantautor italiano que se llamaba Nicola Di Bari? ¡Qué gran nariz! Pues vamos a cantaros El corazón gitano de Nicola Di Bari. Cuando quiera, maestro, me lo introduzco. Tenía una herida, sufría, sufría. Le dije que no es nada, más mentía. Lloraba, lloraba. Para ti se hizo tarde, anocheció. No me retengas más aquí. Así que todo el paneo
La vi después de una, la otra noche, reía, reía. Un abrazo sabía que mi corazón latía, latía. Me dijo, estamos juntos esta noche, qué ganas de responderle sí. La verdad que ella es como...